Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. Soy el chef Jorge Fernández Prendes y el día de hoy vamos a hacer una elaboración muy conocida por todos. Me refiero a la Nutella, pero la vamos a hacer de forma casera y natural. La Nutella es un producto comercial que se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Es muy popular, se dice que aproximadamente cada 2 segundos y medio se compra un frasco del mismo. Es muy utilizado en muchos países, sobre todo para la repostería, desde untar una simple tostada hasta el relleno o cobertura de muchos pasteles. La Nutella básicamente es una pasta o crema elaborada a partir de avellanas y cacao. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Europa había desabastos de muchos productos, entre ellos del chocolate. Y es cuando un repostero de la ciudad de Alba, en Piamonte, Italia, crea una crema de avellanas. Su base de avellanas, un producto que podía conseguir con facilidad de forma local, y le añade entonces cacao, con una pequeña porción de cacao, y entonces realiza esta pasta. Comienza a elaborar dulces, pasteles, bombones con esto y tiene muchísimo éxito. Tanto así que hoy en día es una de las principales empresas productoras de chocolates en el mundo. El nombre original de esta pasta elaborada con avellanas, cacao y azúcar fue de Gianduja. Este nombre es en honor a un personaje bufo del Piamonte, muy típico en la población. Este nombre fue otorgado por el creador, quien era nada más y nada menos que Pietro Ferrero, creador después de toda la empresa Ferrero que se dedica en la actualidad a la producción de chocolates. En un inicio la Gianduja era un producto más sólido, con una textura más dura que incluso se podía picar. Eran como unas tabletas de esta pasta hecha de avellanas con chocolate. En la segunda mitad del siglo XX la empresa piensa en una expansión y cómo llevar este producto al mundo. Y es cuando le confiere entonces una textura untuosa tal como la conocemos hoy en día. Uno de los productos que se le añade principalmente es un poco de la leche, sobre todo la leche en polvo. Y bueno, lo conocemos con el nombre comercial de Nutella. El nombre viene del inglés nut, que significa almendra, que significa nuez, perdón, o avellana, y la terminación del latino ella. De ahí viene entonces la palabra Nutella. Esta receta es realmente muy sencilla. Consta de pocos pasos, es nada más hacer una crema, pero sin embargo puede sufrir muchísimas modificaciones. Yo he escogido ingredientes orgánicos, ingredientes de bajo índice glicémico, ingredientes naturales para poder elaborarla. Sin embargo, podemos encontrar disímiles recetas. En un inicio se hacía, bueno, a partir de siempre de las avellanas y del cacao. Yo estoy usando cacao 100% puro. Sin embargo, hay muchas recetas que, bueno, van a utilizar cocoa. Ahí tenemos que tener en cuenta entonces que tendrá un buen porcentaje de azúcar. Otras recetas usan tablillas de chocolate, chocolate en barra con 85%, 90% de cacao. Los porcentajes pueden variar. Otros incluso van a tener leche. Como habíamos dicho, también se puede utilizar la leche en polvo para hacer esta preparación. La vainilla como saborizante puede ser opcional o no. En mi caso sí decidí ponerla porque la verdad queda muy rica.
Los azúcares también pueden variar y ser múltiples lo que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar el azúcar de coco que tiene bajo índice glicémico. Sin embargo, se puede utilizar el azúcar refinado. Aquí yo recomendaría, si lo van a usar, hacer mejor un almíbar para que no queden los cristales luego al masticar la crema. Se puede utilizar también miel de agave, que es un excelente sustituto orgánico. Se puede utilizar azúcar mascabado, se puede utilizar miel de abejas, pero este sí, bueno, tiene un sabor un poquito más, más fuerte y más preciso. También podemos emplear muchísimos aceites. En mi caso voy a utilizar aceite de aguacate, que a pesar de tener un color fuerte, tiene un sabor bastante ligero y neutro. Podemos utilizar cualquier otro aceite vegetal. No lo uso como tal porque son aceites refinados, en este caso, para hacerlo un poquito más sana y natural mi receta. Sin embargo, lo pueden utilizar. En algunos casos me van a decir de hablar del aceite de oliva, que es también muy, muy sano y muy natural, por supuesto, pero este sí puede afectar un poquitito el sabor. En otros casos utilizan aceite de coco. Pero para mí sí tiene un sabor que va a incidir al final en nuestra receta. La sal que utilizo es una sal del Himalaya, pero podemos utilizar una sal común, una sal de mesa, incluso una mezcla de sal del Himalaya con sal común. Por lo tanto, van a aparecer muchísimas, muchísimas variantes de esta receta. Yo les regalo la mía, se las comparto, porque realmente es exquisita, la he probado y ha tenido mucho éxito. Sin más, pasemos entonces a la elaboración, pero no sin antes conocer los ingredientes. Para nuestra Nutella o crema de avellanas vamos a emplear avellanas, esencia de vainilla, azúcar de coco orgánica, cacao 100% puro, aceite de aguacate orgánico y sal del Himalaya. Nuestra elaboración es realmente muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es tostar las avellanas, para dos cosas fundamentales. Uno es poderles retirar la cáscara y la otra es para que los aceites esenciales de las mismas se activen y den ese sabor característico que tienen la misma. Vamos a colocar entonces nuestras avellanas en la charola y vamos a tostarlas. A mí me gusta a baja temperatura, a 160 grados aproximadamente, no pasarme de ahí, por espacio de 15 a 20 minutos. Nos vemos entonces en ese tiempo. Listo, amigos, ya quedaron tostadas nuestras avellanas, incluso ya con el propio ventilador de nuestro hornito se le voló bastante la cáscara, ya se estuvo pelando muy bien. Vamos a simplemente a colocar las avellanas sobre un paño de cocina perfectamente limpio para entonces irlas pelando. Vamos a pelar las avellanas con el paño simplemente haciendo esta acción. Un poquito así para que se vaya entonces retirando la cáscara. Ya tostadas y peladas nuestras avellanas, vamos a pasar a procesarla. Para esto podemos emplear tanto un procesador de alimentos como una licuadora. La licuadora va a costar un poquito más de trabajo, aunque bueno, estas licuadoras tienen, o en general las licuadoras tienen bastante potencia. Si usamos un procesador de alimentos, debe ser un procesador fuerte, un procesador con cierta velocidad. Vamos a utilizar entonces la licuadora en nuestra receta porque es lo que más se puede conseguir normalmente. Vamos entonces a ir añadiendo nuestras avellanas a la licuadora. No pasa nada si queda o un poquito de cáscara en las avellanas, esto no influye nada en la receta. Vamos entonces a procesarlas. Ya tenemos nuestras avellanas licuadas. Tenemos que ir viendo
cómo el aceite esencial va entonces saliendo y haciéndose un poquito más líquido, lo que nos va a ayudar a licuarlo muy bien. Nos ayudamos de una espátula, una miserable, para ir limpiando, para ir moviéndole. Es un poquito más tardado, es un poquito con más dificultad, pero también queda muy bien. A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Irle añadiendo los demás elementos. Vamos a ponerle el azúcar de coco, y vamos a licuar. Y así vamos a actuar con los demás ingredientes. Ya de esta forma queda lista nuestra Nutella. Vamos a simplemente colocarla, envasarla en un frasco. Podemos observar que está, bueno, algo líquida. Esto es porque, bueno, dos cosas. Una, la licuamos bastante, y dos, está caliente. Las avellanas estaban calientes, pero también la fricción que genera la licuadora también la calienta. Vamos entonces a esperar un rato, vamos a refrigerarla para que entonces vaya tomando una textura un poquito más sólida, más cremosa y untable. Entonces podemos observar esta textura, la verdad, la licuadora lo deja muy fino, mucho más fino que el procesador en muchos casos, pero realmente va a quedar exquisita. Nos vemos entonces cuando se enfríe nuestra Nutella. Amigos, de esta forma ya tenemos lista nuestra Nutella. Una Nutella con ingredientes caseros, una Nutella orgánica, de la cual en casita, bueno, podemos hacerla con la mejor calidad. Al compararla con una industrial, tenemos que la industrial solo tiene el 13% de avellanas, un 7% de cacao, que esto sumaría un 20%. El resto, 55% de azúcar y aceite de palma, que además de esto es muy drástico con los ecosistemas de algunos animales en Asia. Por lo tanto, de esta forma obtenemos una crema de avellanas de excelente calidad que podemos degustar en casa y en familia. Si te gusta lo que hacemos, si realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. No olvides de darle clic a la campanita para que no te pierdas detalle de nuestros videos. Como siempre, ha sido un honor y un placer haber cocinado contigo. Nos vemos en la próxima. Chao.